Pues bienvenidos en nuestro canal Planeta Sana, patrocinado por World Travel Label. Hoy vamos a hablar de biodiversidad porque creo que es un tema muy importante que solemos olvidar, que siempre estamos hablando del cambio climático, de las emisiones de gases a efectos invernaderos y todo esto, pero en realidad la pérdida de biodiversidad es algo que puede tener un efecto dominó. Y por eso hoy quería hablar con Nuria Pau. Ella nos va a explicar un poco sobre un informe que acaba de salir, el informe de estado de la natura en Cataluña en 2020. Pues bienvenida, Nuria. Gracias. ¿Te puedes presentar brevemente, explicarnos un poco sobre ti, tu experiencia, tu rol actual, todo eso? Pues mira, yo estoy trabajando en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña desde el año 2009 y trabajo en un grupo de investigación sobre biología de la conservación. Entonces, hace ya bastantes años que mi trabajo se dedica sobre todo a trabajar con información sobre biodiversidad, información sobre cómo están las especies y los hábitats aquí en Cataluña. Y entonces, a raíz de este trabajo, de trabajar en esto, pues nos fijamos en la importancia de poder facilitar bien esta información a las personas que toman las decisiones, por ejemplo, en la administración o los gestores de los espacios naturales protegidos, y nos dimos cuenta de que es muy complicado, ¿no? De que no la información no siempre llega a aquellos potenciales usuarios. Y entonces empezamos a trabajar, a ver cómo podíamos mejorar esto, y bueno, a partir de aquí pues he estado vinculada en varios proyectos para acercar esta información a esos a los que toman decisiones. Vale. Y pues finalmente pues con la institución en la que estoy, con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y con otras instituciones del ámbito de la investigación científica aquí en Cataluña, pues ahora estoy trabajando y colaborando con el Observatorio del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ¿no? Que es una un ente, porque realmente no es nada, sino que somos estas instituciones de investigación que estamos unidas trabajando juntamente con la Generalitat de Cataluña, con la administración catalana, vale, para integrar y movilizar esa información que nos permite decidir, gestionar y conservar mejor nuestra naturaleza. Y entonces, como primer producto de este observatorio, pues ahora se ha publicado en diciembre el Estat de la Natura de Cataluña, el Estado de la Naturaleza en Cataluña, del cual pues yo he tenido el honor de poder ser una de las coordinadoras. Wow, pues es muy interesante como trabajo. Gracias. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta para nuestros seguidores que quizá desconozcan el desafío de la biodiversidad. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante la conservación de la biodiversidad, sobre todo para una región como Cataluña? ¿Nos puedes decir un poco? A ver, la biodiversidad o la diversidad de especies, entendiendo animales y plantas, exacto, es importante no solo para Cataluña, sino un poco para todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotros ahora estamos como un poco fuera de los sistemas naturales, ¿no? Pero realmente la especie humana dependemos totalmente de los sistemas naturales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es alimentación, la agricultura se beneficia de la naturaleza, ya que, por ejemplo, para poder ir a comprar manzanas en el mercado, pues necesitamos primero que haya unos polinizadores que cuando el árbol de las manzanas pues está en flor, pues haga la polinización y que al final podamos obtener un fruto, ¿no? O sea, hay unos servicios ecosistémicos de los cuales dependemos la humanidad y que sin ellos no podemos existir. Entonces, proteger la naturaleza también es un poco protegernos a nosotros mismos. Entonces, pues esto es, por eso es tan importante, ¿no? Y he puesto este ejemplo de la polinización en la agricultura, pero podríamos hablar también,
pues de el aprovisionamiento de aguas limpias, pues los ecosistemas acuáticos nos permiten tener una calidad del agua que sin ellos, pues el agua que bebemos, que nos acaba llegando por el grifo, al final viene de unos ecosistemas naturales, ¿no? Y la calidad de esta, pues también depende un poco de lo que pasa en la naturaleza, el aire que respiramos, ¿no? Pues del hecho de que los árboles hagan fotosíntesis, también ligado con la agricultura, pues el que los suelos sean productivos para obtener alimentos, pues también depende de una buena calidad y conservación a nivel de microorganismos del suelo. Y todo esto, pues estamos hablando de naturaleza en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, ¿por qué proteger? Pues porque somos parte de ella y de ella depende nuestra existencia. Entonces, por eso es muy importante. Se habla mucho del cambio climático, ¿no? Y la crisis climática que estamos viviendo, pero también tenemos que ser conscientes de que el impacto que estamos generando las personas en el medio también está comportando una crisis ecológica. Entonces, Cataluña no es ajena a esta crisis. Y bueno, y esto es lo que pone un poco de manifiesto este informe, ¿no? Y entonces, pues, tenemos una responsabilidad como región que forma parte del mundo de proteger nuestro pequeño trocito de naturaleza que tenemos aquí en Cataluña. Exacto. Sí, lo has explicado muy bien, porque sobre todo muchas veces no nos damos cuenta que también tiene un impacto sobre nuestras aguas y todo eso. Es que es increíble, pero la biodiversidad tiene un rol súper importante. Pues la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿cuáles son los principales hallazgos, tras este estudio? Bueno, a ver, como mensajes así claves, ¿no? Que salen, que se obtienen de este estudio. Primero, bueno, en resumen, es que no estamos bien. Lo que se ha visto es que en los últimos 20 años las poblaciones de animales vertebrados e invertebrados autóctonos de aquí en Cataluña, pues han perdido de media un 25% de sus individuos, o sea, uno de cada cuatro animales se ha perdido aquí en Cataluña en los últimos 20 años. ¿El por qué? Pues básicamente es por el modelo socioeconómico, pues que intensifica la obtención de recursos en determinadas zonas y abandona la productividad en otras zonas en que quizás se hacía de una forma más sostenible, ¿no? Además, también lo que hemos visto en el estudio es que esta pérdida no es igual en todos los ambientes, ¿vale? Por ejemplo, es mayor, es de un 50% de pérdida de animales en ríos, lagos, humedales. Es un 30% en los ambientes agrícolas y de prados y pastos. Y en cambio, solamente de un 10% en los bosques y las zonas así más forestales, ¿no? Del mar también el informe nos ha proporcionado información, lo que ocurre que no tenemos un porcentaje tan claro como en los otros ambientes, porque la información del ámbito marino, pues, nos falta, ¿no? Nos falta un poco más de información, aunque la poca que hay disponible nos muestra que tampoco estamos bien. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que el modelo socioeconómico, pues, acaba traduciéndose en unos cambios en cómo se utiliza el medio, ¿no? En unos cambios en los usos del suelo, y esto hace, pues, un cambio en los hábitats, que es donde viven estos animales y plantas. Pero no solamente tenemos el modelo socioeconómico o este cambio de usos del suelo como principal motor del cambio, también tenemos ahora pues, el cambio climático que cada vez está afectando más, ¿no? Porque cambian pues, ¿no? La temperatura, los rangos de climáticos en los que las especies están bien, ¿no? Pueden vivir correctamente, pero también pues, estos fenómenos extremos que estamos viendo, ¿no? Que suceden cada vez más y que también comportan pues,
cambios en el medio y que las especies pues, no siempre pueden adaptarse suficientemente bien. Pero además, este cambio global que tenemos también todavía se incrementa más con la llegada de especies exóticas invasoras aquí en Cataluña, pues que también estamos viendo que cada vez es un impacto mayor para los ecosistemas de aquí, que son especies pues, que tienen una capacidad de adaptarse a los ambientes de aquí Cataluña y que son más fuertes que las que tenemos acá. Y entonces, pues, si se produce competencia entre ellas, pues puede ser que la autóctona salga perdiendo en beneficio de la invasora, que es la que no nos interesa, ¿no? Y bueno, todo esto es básicamente lo que hemos visto en este informe, así muy resumido, que ahora hablaremos más ampliamente, ¿no? Pero que en el fondo lo que estamos viendo que sucede aquí en Cataluña realmente, y por desgracia, es bastante similar a lo que ocurre en el conjunto de Europa. O sea, no estamos diciendo nada realmente muy nuevo o espectacular, porque vemos que las dinámicas de otras partes están muy alineadas con lo que estamos viendo aquí. Como todo está intrincado, ¿no? Que todo va junto. Correcto. Claro. Ya has adelantado un poco la próxima pregunta, ¿no? Lo que decías, que hemos perdido poblaciones de fauna salvaje, uno de cuatro. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Sé que decías que es difícil identificar en las zonas marinas, pero si tienes algunos ejemplos de lo que se ha perdido como especies. A ver, aquí hay un tema a aclarar, porque realmente este indicador que hemos utilizado es bastante nuevo y a veces cuesta un poco de entender exactamente lo que nos dice. No es tanto pérdida de especies, sino pérdida de individuos, para entendernos. Ajá. O okay. Sea, es como decir, tenemos las mismas especies, ¿vale? Lo que pasa que cómo el número de individuos de estas especies, cómo han ido evolucionando durante estos 20 años, y lo que vemos es que cuando ponemos varias especies juntas y hacemos la media, el promedio de este cambio de número de individuos, pues vemos que hemos perdido un 25% de media, ¿no? Pero realmente esto no quiere decir que todas las especies estén perdiendo población. Hay especies, por ejemplo, te pondré casos concretos para que se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, sí, la anguila común, ¿vale? La anguila, que es una especie pues, que tiene parte de su ciclo de vida en los ríos y parte en el medio marino, pues hemos visto que en los últimos 90 años, en los últimos 20 años se ha perdido el 90% de su población aquí en Cataluña. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos perdido 9 de cada 10 individuos. Claro, es enorme. Es un ejemplo bastante dramático, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Otras especies, por ejemplo, la collalba rubia, que es un pájaro de ambientes abiertos, de zonas abiertas, prados, pues hemos visto pues, que tienen una disminución en 20 años de un 43% de su población. También podemos decir lo mismo, pues, por ejemplo, mariposas. Las mariposas también hemos visto una regresión muy importante, ¿no? Pues en el caso de el medioluto herrumbrosa, que en castellano, en nombre científico sería Melanargia occitania, vale. Bueno, es un tipo de mariposa que ha perdido el 90% de sus individuos, ¿no? Porque cada vez tenemos menos prados aquí en Cataluña. Y entonces todas las especies que dependen de los prados pues están en un claro declive, están en regresión. Por otro lado, pero tenemos especies pues, que se han hecho esfuerzos para su conservación y recuperación, y hemos visto que ha aumentado las poblaciones, ¿no? Este sería el caso, por ejemplo, de la nutria europea, pues que era una especie que en los años 90 estaba bajando en una regresión muy pronunciada y quedaban pocos ejemplares y era muy difícil verla en los ríos de Cataluña. Pero se hizo un esfuerzo de conservación y un plan de reintroducción de la especie por parte de la administración y eso ha permitido pues, que esta especie ahora esté
en una tendencia positiva, aumentando su población aquí. Y de hecho se ven muchos, en muchos ríos, también gracias a que en los últimos 40 años pues los ríos de Cataluña han mejorado la calidad de sus aguas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, no todo va mal. Hay otras especies, por ejemplo, que debido a los desequilibrios de los ecosistemas, pues que se han visto beneficiadas por la desaparición, por ejemplo, de los grandes depredadores, ¿no? Como sería el caso del jabalí, que cada vez tenemos más jabalí, apareciendo incluso casos, ¿no? de jabalís que llegan hasta Barcelona, que bajan de Collserola. Sí, sí, he visto varios. Correcto, en las zonas urbanas, por ejemplo, a raíz del confinamiento que hemos visto este 2020, pues hemos visto que había muchos jabalís que se atrevían a adentrarse dentro de las ciudades, ¿no? Porque también encuentran alimento allí, ¿no? En las basuras. Entonces, pues el jabalí es una de esas especies pues que ha aumentado mucho, pero su aumento no es una buena señal, sino que es un síntoma de un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Porque no tiene depredadores que puedan regular el tamaño de su población. Entonces, pues, bueno, vemos así. Entonces, con todas estas especies, ¿no? Con un total de 321 especies que conocemos, que se ha hecho seguimiento, monitoreo de sus poblaciones durante los últimos 20 años, se ha podido saber, pues, un poco cómo ha cambiado cada una, ¿no? Y entonces, de estas 321, se ha hecho un promedio con el cambio de todas ellas, y a partir de aquí es cuando hemos obtenido este dato, ¿no? Este indicador de una pérdida media de poblaciones salvajes de un 25%, que de hecho se ha utilizado este indicador porque es un indicador que también utilizan las Naciones Unidas y que está calculado a nivel mundial, y que a nivel mundial se calcula desde 1970, y que desde 1970 hasta ahora se ha calculado con más de 4.000 especies y se ha visto que la pérdida a nivel mundial es de un 60%. Claro, depende un poco también lo que decíamos, ¿no? Esto es un promedio, hay especies que suben, hay otras especies que bajan, y al final el promedio queda este 60%, pero que en el caso mundial, por ejemplo, la regresión mayor, ¿no? Fue en la década de, o sea, entre el año 60 y el año 2000, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estamos viendo que ocurre aquí en Cataluña. Mira, a ver si puedo compartir un momento la pantalla para que veáis un momento los gráficos. Sí, está apareciendo. Sí, ya lo veo. Pues en Cataluña, ¿no? Sería el gráfico de encima, que vemos que desde el año 2000 hasta el 2019 pues ha habido esta regresión de un 25%, y en cambio este mismo indicador para el mundo, ¿no? A nivel mundial, pues vemos esta regresión, pero que si os fijáis, a partir del año 2000 se frena, ¿no? Ya no es tan pronunciada y se estabiliza un poco, aunque también continúa bajando, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que vemos es que Cataluña no somos ajenos de lo que pasa a nivel mundial. Seguramente si tuviéramos datos de antes del año 2000, pues nuestro gráfico se parecería bastante más al que vemos a nivel mundial, porque las políticas ambientales pues cada vez están haciendo más faena, ¿no? En revertir estas tendencias. Y bueno, es la información más destacable que se ha podido ver en el informe. Vale, pues muchas gracias por compartir esto. Lo que te quería preguntar después, bueno, ya has contestado a varias cosas que sobre las causas, ¿no? De esta alteración, pero ¿nos podría dar algunos ejemplos de, ¿no? Porque explicarnos un poco más sobre estos cambios en los usos del suelo y de la explotación. ¿Qué es exactamente, qué son exactamente esos cambios? Esta es una muy buena pregunta. Y a ver si seré capaz de explicarlo para que se entienda fácilmente. A ver, los cambios del uso del suelo, estamos hablando de que
cuando miramos una fotografía desde un avión, ¿no? Tratando de como que sus, las personas a las que usted pues hace, difunde esta información son expatriados de Francia, seguramente cogen bastante a menudo el avión, ¿no? Y desde el avión sí. Es muy fácil antes. Poder, ¿no? Es muy fácil poder ver campos, ciudades, bosques, ¿no? Así a grandes rasgos, estas serían como las categorías que fácilmente podemos identificar, ¿no? Pues un poco los usos del suelo está hablando de esto, ¿no? Tenemos unos parte del territorio de Cataluña es suelo agrícola, ¿vale? Parte del suelo de Cataluña es suelo forestal y además hay suelo urbano, donde están los asentamientos, bueno, las ciudades y los pueblos, pero también contando pues, las infraestructuras viarias, carreteras, autopistas. Entonces, ¿qué ha ocurrido estos últimos 20 años? Mira, si, en el caso de la agricultura, pues hemos tenido un abandono de la actividad agroramadera, agrícola y ganadera, en las zonas en las que la actividad es menos rendible, ¿no? Por ejemplo, en donde la actividad es menos rentable, por ejemplo, en las zonas de montaña donde hay inclinación que entonces dificulta la actividad, pues se ha trasladado esta actividad agrícola hasta zonas más de llanura, donde la actividad es más fácil. Pero la actividad de la llanura no era como la que se hacía en las zonas más de montaña. Montaña, me refiero a Pirineos, pero también montaña media, montaña prepirineos, zonas interiores de Cataluña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la actividad que ha permanecido es una actividad agrícola mucho más intensiva, utilizando mayor aporte de agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, abonos también, sí, fertilizantes, abonos, químicos. Entonces, pues esto tiene una repercusión en el medio, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas zonas? Esto es lo que pasa en las llanuras que se han intensificado, pero ¿qué pasa en las zonas que se han abandonado? Que ya no hay esa actividad ganadera o agrícola. Pues tan sencillo como que el bosque ha recuperado su sitio. El bosque, pues, es un sistema dinámico, ¿no? Las plantas pues sacan semillas, rebrotan y entonces pues han ido poquito a poco ocupando todo ese pasto que antes había un ganado y que consumía, ¿no? Pues los nuevos arbolitos que querían crecer, pues el ganado se los comía y se mantenía ese hábitat abierto. Pues ¿qué ha pasado? Pues ahora ya no está ese ganado, el hábitat se cierra y se pierde un hábitat muy, bueno, muy necesario para esas especies propias, ¿no? Para esos animales y plantas propios de este ambiente abierto. Por ejemplo, las mariposas, ¿no? Las mariposas son una especie, perdón, son un grupo taxonómico, un grupo de especies que muchas veces encuentran el alimento en estas plantas típicas de los prados y de los pastos. ¿Qué ocurre en el momento en que estos pastos y prados desaparecen? Se cierra el bosque y las plantas que necesitan las mariposas para su ciclo biológico, pues no están disponibles. Entonces esto conlleva una caída, ¿no? en las poblaciones de mariposas, que aquí en Cataluña pues como que tenemos un programa de seguimiento de mariposas desde los años 90, pues se ha podido cuantificar en el caso pues, de estos prados, las mariposas típicas de prados, qué regresión han tenido estos últimos, desde los años 90 hasta ahora, y hemos visto pues, que realmente bueno, pues, tenemos una regresión de un 70% de mariposas, o sea, de los individuos, las poblaciones de mariposas han caído, han perdido 7 de cada 10 individuos, e incluso como que este programa de seguimiento tenía como unos puntos de mostreos repartidos por el territorio, se ha visto que en algunos puntos incluso ha empezado a verse la extinción
de las mariposas en esos puntos. Eso no quiere decir que ya no esté la especie en Cataluña, está, pero digamos que ya no está en todos los sitios en los que estaba, vale, sino que cada vez está en menos lugares porque no encuentra el hábitat que necesita para poder sobrevivir, ¿no? Vale. Bueno, esto es lo que cuando hablamos de usos del suelo, pues hablamos sobre todo de esto, ¿no? Del impacto que tienen las actividades en el territorio. Y por otra parte también, ¿no? Hemos hablado de que se pierde suelo agrícola, por contrapartida ganamos suelo forestal, uh-huh. aunque es un suelo forestal joven, bueno, es un bosque joven, no es un bosque que proporcione los servicios ecosistémicos que proporcionan otros tipos de bosque más maduros, pero además tenemos también pues, que la población de Cataluña hemos aumentado y en unos 20 años pues, hemos aumentado más de 1 millón. Entonces, claro, también necesitamos pues, más casas, más ciudades, más industria, con lo que el suelo urbano también ha aumentado. Entonces, pues esto, ¿en qué se traduce? Pues, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que era casi un 30% de la población catalana se sitúa en los primeros kilómetros de costa, ¿no? En los primeros kilómetros de costa, siendo este un factor de amenaza para los hábitats litorales, ¿no? Para las playas, los hábitats dunares, pero también pues, estamos construyendo, ganando terreno al mar, ¿no? Estamos haciendo puertos deportivos que pues, los hábitats de esta primera línea de costa, que, ¿no? Los hábitats de Posidonia, hábitats de algas característicos de los fondos marinos, pues están siendo ocupados por estas construcciones portuarias para satisfacer pues, la demanda de la sociedad catalana, al fin y al cabo. Entonces, bueno, cuando hablamos de usos del suelo, hablamos de todo esto. Y esos son los principales problemas, ¿no? El principal motor de cambio aquí en Cataluña que tiene un efecto directo en la naturaleza de aquí. Vale. Sí, es que es algo que veo mucho en todos los países, ¿no? Cuando hablan de un problema, por ejemplo, había visto un programa sobre el quinoa en, no me acuerdo qué país era, si era Perú, no me acuerdo, pero decían lo mismo, ¿no? Que intentaban, antes estaban en zonas de montañas y ahora han cambiado su manera de trabajar para ganar en eficiencia, para poder vender más y están en sitios donde está todo llano y claro, han perdido mucha biodiversidad también, ahora tienen problemas y bueno, es que es en todos sitios. Lo veo también en Francia, es increíble, pero tiene mucho impacto todo esto. La siguiente pregunta es sobre cómo podríamos cambiar nuestro impacto, ¿no? ¿Qué modelos socioeconómicos podrían ayudar en evitar esta pérdida de biodiversidad? Si tienes algunos ejemplos, fenomenal. Bueno, a ver, esta no es una pregunta fácil porque no, me imagino. Realmente poner ejemplos de modelos socioeconómicos que realmente beneficien la biodiversidad, es que yo ahora mismo como modelo, no sé decir, sí que te puedo decir acciones que ayudan, ¿no? Vale. Acciones que nos benefician. Por ejemplo, claro, pues estamos viendo que la pérdida de la agricultura y la ganadería extensiva aquí en Cataluña comportan pues, una pérdida de especies de hábitats abiertos. Pues entonces, claro, si a la hora como consumidores, si escogemos aquellos productos pues, que provienen de la ganadería extensiva, claro, pues estamos en cierto modo estamos impactando en que esta actividad se mantenga, ¿no? Y con lo cual, pues que beneficie a la naturaleza.
Lo mismo sobre el consumo de productos ecológicos. En el documento, en el informe que se presentó, además de decir lo mal que estamos, ¿no? También ponemos ejemplos de cosas que funcionan. Entonces, se ve que la agricultura ecológica, la agricultura tradicional, todas estas, esta agricultura más sostenible, ¿no? Que protege la naturaleza, que utiliza menos agroquímicos, que no transforma el suelo, que mantiene, por ejemplo, bueno, prácticas tradicionales, pues escoger este tipo de agricultura cuando se va al mercado, por ejemplo, pues acaba teniendo un beneficio directo en la naturaleza. Pues eso es en aquel tipo de actividades que como consumidores podemos realizar a nivel individual, ¿no? También pues comprar producto de temporada en vez de comprar producto que siempre queremos tener melones en la nevera y al igual. Podemos adaptar nuestra dieta también a lo que toca consumir en cada momento y eso también pues genera que al final acabas comprando más producto local y no producto de otras partes del mundo que también tienen sus impactos allí donde se producen, ¿no? Después también bueno, es que al final todo lo que podemos consumir, o sea, todo lo que consumimos puede tener un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, igual como también en la sociedad, ¿no? Hay comercio, hay prácticas económicas más socialmente justas que otras. Entonces, pues es un poco cuando vamos a comprar, cuando vamos a consumir, preguntarnos cuál de las opciones que tenemos delante, que tenemos disponibles y que tenemos también la capacidad de adquirir. Son más beneficiosas para el medio ambiente respecto a otras, ¿no? Entonces, después Vale. utilizar un poco los criterios que tenemos para seleccionar cómo consumimos, porque al fin y al cabo no somos conscientes de ello, pero cómo consumimos acaba teniendo un impacto muchísimo más grande de lo que creemos en la naturaleza y en el mundo en general, ¿no? Claro, porque pensamos somos una persona, pero multiplicado por 7 billones de personas, pues tiene un impacto Claro, súper importante, ¿no? claro, claro. El otro día escuchaba una entrevista, lo lamento porque no me acuerdo ahora de quién hablaba, pero hizo una reflexión muy interesante y es que con el cambio de los consumidores de forma individual no lograremos un cambio a nivel global, pero es que sin el cambio de los consumidores a nivel individual tampoco lograremos ese cambio. O sea, obviamente hay estamentos políticos, institucionales, que tienen muchísimo poder para cambiar las cosas, pero si se hacen estos cambios institucionales, pero desde abajo, desde la base, no hay también un cambio en cómo consumimos, en cómo decidimos, ¿no? Pues tampoco acaba siendo un cambio real, con lo que tenemos que ir trabajando todos juntos hacia esa dirección de un cambio hacia una economía más justa, más respetuosa con el medio ambiente, del de nuestra casa y también de otras partes del mundo. Sí, más sostenible al final. Correcto. Pues este informe que habéis hecho, fenomenal, creo que va a ayudar mucho. ¿Tú sabes qué medidas concretas se han tomado desde que se han revelado los resultados de este informe? Esto es una muy buena pregunta. A ver, este informe se publicó en diciembre. Desde entonces, pocas medidas se han tomado aquí en Cataluña desde diciembre, también porque en el Sí, es contexto reciente. político actual que tenemos, bueno, se ha terminado la legislatura actual y estamos pendientes de unas nuevas elecciones, ¿no? Los gobernantes no se van a arriesgar a ponerse a hacer grandes cambios. Pero cabe decir que este informe, la voluntad de este informe, es ser el primero de muchos, ¿no? Aquí en Cataluña, en los últimos años, en 2017, se aprobó la Estrategia para la Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Es una estrategia que ya marca las líneas
de actuación del gobierno para conservación, para conservar la naturaleza. Y que no solamente engloba naturaleza, sino que también habla pues, de sectores industriales, de sectores agroalimentarios, de pesca, de, o sea, de todos los sectores de la sociedad. O sea, nos interpela a todos esta estrategia. Y entonces, pues, el informe actual lo que pretende es como poner un poco el punto de inicio, ¿no? O sea, se aprobó la estrategia en 2017... no, perdón, en 2018, perdón, estaba equivocada. Se aprobó en 2018, entonces ahora se ha dicho, vale, el punto de partida antes de la implementación es este, ¿no? Tenemos una pérdida de un 25% de las poblaciones de especies salvajes, tal. Pero esta estrategia tiene que implementarse. Entonces, la estrategia se pone como fecha final para las... para, poder haber realizado todos los objetivos para poder alcanzar los objetivos en 2030. Entonces, seguramente en 2030 se tendría que repetir este ejercicio que hemos hecho ahora para poder evaluar la eficacia de la estrategia, si realmente la implementación de la misma ha comportado cambios en estas tendencias que hemos visto ahora. Pero antes, el observatorio, ¿no? Que ya hemos dicho que es este ente, que es el que esta asociación de científicos, de instituciones científicas, conjuntamente con la Generalitat, que estamos intentando hacer llegar la información de biodiversidad a aquellos que toman decisiones, ¿no? Pues antes de llegar al 2030, el observatorio tiene que movilizar más información para poder ayudar a la implementación de esta estrategia. Porque al final las decisiones que se tienen que tomar para implementar la estrategia tienen que fundamentar, ¿no? Sostenerse, sí, sostenerse sobre una base científica. Si nosotros decimos que queremos hacer más acciones para, ¿no? Más planes de conservación o más planes de recuperación de flora, pues tendremos que conocer cuáles son las plantas que realmente necesitan que se invierta en su recuperación, dónde vamos a poner el dinero, pero no solamente dónde lo vamos a poner decidiendo en qué planta, sino también decir, ¿y dónde se encuentra esta planta? ¿Y qué es lo que la perjudica? Porque si sabemos lo que la perjudica, seguramente sabremos mejor cómo tenemos que actuar para parar lo que la está perjudicando, qué medidas de actuación podemos hacer para que la planta esta, puesto el caso una planta, pero podríamos poner cualquier otra especie, pues para poder gestionar mejor y para poder ayudar a su conservación, ¿no? Entonces, para la implementación de la estrategia, pues el observatorio tendrá un papel fundamental facilitando información, pero también es importante poner de relieve que este verano en Cataluña se aprobó la ley de creación de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña, que es una agencia pues, que se tiene que crear en breve. Bueno, se ha creado la ley, pero no tenemos el edificio, el órgano gestor, la gente trabajando ya en la agencia, ¿no? Se tiene que implementar esa ley, ver cómo se articula y cómo esta agencia se coordina con los actores que tienen un impacto en el medio natural para ayudar a la conservación de la naturaleza teniendo en cuenta lo que prevé la estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que en Cataluña se están haciendo esfuerzos, se puede hacer más, por supuesto, y es clave implicar a todos los actores involucrados en la conservación y en el impacto en la naturaleza. Pero bueno, de momento, pues este primer informe nos dice el punto de partida y ahora ver cómo todo esto que hemos dicho va caminando y de aquí a unos años poder volverlo a hacer y dónde estamos en ese momento, ¿no? ¿Qué cambios hemos logrado? Que esperemos que sean muchos. Pero bueno, de momento sí. Ya tenemos algo con lo que comparar, que también es muy importante. Bueno, vale. Con lo que comparar y también que nos permite identificar dónde están los principales problemas, ¿no? Hemos dicho que en los ríos es donde veíamos una pérdida de biodiversidad mayor, que de hecho se ha visto que se han perdido 9 de cada 10 peces autóctonos.
mientras que las especies invasoras de peces casi se han doblado. Y entonces, pues quizás si tenemos que priorizar dónde ponemos los esfuerzos, pues en los ríos, lagos y zonas húmedas, pues sería un buen sitio para empezar. Empezar, sí. Ok. Y imagínate que ahora tienes todos los poderes en tus manos y puedes decidir tú todas las medidas ideales para resolver un poco este problema de pérdida de biodiversidad. ¿Qué harías? Bueno, uf, esta pregunta me pones en un compromiso, ¿eh? Porque normalmente yo facilito la información para que otros tomen las decisiones. Yo primero de todo pondría los actores a dialogar. Sea, sentaría en una mesa a todos aquellos involucrados, les pondría la información, les compartiría con ellos la información que tenemos. Implicaría sobre todo economistas, porque creo que también, o sea, vivimos en una sociedad que nos movemos por el dinero, lamentablemente, ¿no? Y que parece que hasta que un problema no nos toca el bolsillo, no actuamos. Entonces, yo haría esto, poner en una mesa a todos los implicados, todas esas aquellas actores que tienen capacidad de incidir en la conservación, y me refiero desde las empresas, industrias, pues, que están trabajando en Cataluña, desde los sectores productivos a nivel agrícola, también educación, porque cómo educamos, lo que enseñamos, los valores que damos es muy importante para la conservación. O sea, los sentaría a todos, les pondría la información para tomar buenas decisiones e implementar lo que dice la estrategia, porque al fin y al cabo es una estrategia muy bien hecha y que incluye la visión de muchos sectores, ¿no? Y entonces, pues miraría, buscaría la mejor forma de implementar esta estrategia, y sobre todo les pondría, ¿no?, un ejercicio que a nivel científico se hace mucho. Plantearía varios escenarios, pero varios escenarios económicos, es decir, lo que cuesta y lo que no cuesta. Perder la biodiversidad, perder la naturaleza aquí, ¿no? Porque si cogiéramos y miráramos lo que nos puede costar a la larga quedarnos sin polinizadores, el impacto que esto podría tener en la agricultura, claro, de momento no lo he comentado, pero el informe lo que también pone de manifiesto es que el efecto, las pérdidas que tenemos en invertebrados son muchísimo mayor que las que tenemos en vertebrados, ¿no? En invertebrados me refiero, pues, a insectos, a moluscos, a pues, un séquito de animales que también están allí y que como que abultan menos, ¿no? Pues no son tan visibles, pero que también están y están haciendo sus funciones, y que realmente han disminuido mucho sus poblaciones, se están viendo gravemente afectadas. Entonces, claro, si hiciéramos un cálculo económico de lo que nos costaría a dejar de tener polinizadores, o lo que nos costaría dejar de utilizar según qué productos químicos que los afectan gravemente, ¿no? Pues yo creo que la balanza pesaría más para animarnos a dejar de utilizar ciertos agroquímicos y potenciar la presencia de polinizadores, ¿no? Bueno, son problemas muy complejos que desde mi punto de vista lo que necesitan sobre todo es el diálogo de todos los actores para poder encontrar puntos de consenso, porque al final lo que hemos visto en esta crisis es que la economía también es muy débil en este país, y entonces tenemos que buscar la manera de compatibilizar las actividades, pero siendo muy, muy, muy conscientes de que no nos podemos permitir continuar perdiendo biodiversidad y naturaleza, porque los efectos que puede tener para nosotros, ¿no?, para la salud humana, son gravísimos. Sí, creo que es también un problema de poder entender que hay que mirar las cosas a largo plazo y no solamente que vamos a ganar este año, ¿no? Porque si miras simplemente esto, no vas a tomar las buenas decisiones. Y creo que es un problema que nos ha hecho quedarnos atrás.
Y bueno, ahora con todos los problemas que tenemos, se ve que a largo plazo no, es que tenemos que hacer las cosas ya, porque estamos llegando a este punto que estamos perdiendo mucho y hay que actuar, pero ya, ¿no? Y lo vemos también con el COVID, ¿no? Que siempre estábamos pensando, ah, pero el cambio climático, la pérdida ¿no? De biodiversidad, no. No, no era importante, pero ahora se ve que, bueno, puede provocar problemas como este y podría ser aún más grave, o sea que hay que ponerse las pilas, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho hay muchas instituciones, bueno, el Panel Internacional para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que es una asociación de científicos a nivel internacional, ya ha puesto de manifiesto que al final el COVID-19 es solo un síntoma de la gravísima crisis ecológica que estamos viviendo. Y Exacto. que esto, que la salud de de nuestro planeta está totalmente vinculada a nuestra propia salud. Exacto. Bueno, ahora te quería preguntar sobre los bosques. Lo que comentabas antes, ¿no? Que se ve que hay más bosques en Cataluña, pero que no son maduros. ¿Por qué es tan importante que un bosque sea maduro? A ver. Que un bosque sea maduro es importante. A ver, ¿cómo os lo cuento? Básicamente, un bosque es importante, o sea, la madurez del bosque se traduce en servicios, servicios que da el bosque. Entonces, un bosque maduro, ¿no? Con unas especies, con una diversidad de especies, con unos árboles de un tallo más grande, más gruesos, más altos, con también presencia de madera muerta en el suelo, en el propio ecosistema, ¿no? Pues eso produce unos, o sea, no produce, proporciona unos servicios ecosistémicos a las especies que son propias de ese bosque, ¿no? Por ejemplo, tenemos los bosques maduros, como mayor es el árbol, pues nos permite proporcionar refugio a muchas especies pues, que viven en las cavidades de los árboles estos más grandes, más viejos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Cataluña el pico picapinos, que es un tipo de pájaro carpintero, pues que lo encontramos en bosques maduros, porque es donde tiene árboles suficientemente gruesos como para poder tener refugio y también conseguir alimento, ¿no? Pero también podemos hablar de murciélagos, pues el murciélago mediterráneo de herradura o el murciélago bigotudo, que son murciélagos que viven en las cavidades de estos árboles. Entonces, claro, si tenemos unos bosques que no son maduros, que son unos bosques jóvenes, con unos arbolitos de tronco delgadito, ¿no? Pues no son propicios para que estas especies estén allí. Pero bueno, te he Vale. puesto este ejemplo de refugio, pero también podríamos hablar de alimentación por madera muerta, ¿no? Hay insectos que se alimentan de esa madera muerta. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos la Rosalía alpina, que es un tipo de escarabajo azul muy lindo. El gran Capricornio, que tiene así unas antenas. Claro, estas son especies que están protegidas a nivel europeo. Porque Cataluña, al formar parte de un Estado miembro de la Unión Europea, pues también tiene que cumplir la legislación europea. Entonces, Claro. estas especies están protegidas a nivel europeo y tienen un papel también pues, en la naturaleza de aquí. Y si no disponen de un hábitat adecuado, pues no pueden vivir. Entonces, por Vale. eso la importancia de los bosques maduros. Pero bueno. Bueno, aquí en Cataluña, por desgracia, no tenemos muchos de estos. Vale. Y te quería preguntar también medidas que se están tomando ahora mismo para proteger los bosques, para que puedan madurar justamente, porque siempre decimos vamos a plantar árboles, pero bueno, ¿cómo podemos proteger los bosques para Sí, bueno, que sean maduros? aquí en Cataluña lo de plantar árboles no hace falta. Bueno, No, aquí no, pero digo,
Sí, siempre es una cosa que se escucha, ¿no? Ah, vamos a plantar árboles, vale, pero ¿qué hacemos para proteger los que tenemos, que son maduros y que, como bien decías, son mucho más importantes, ¿no? Sí, sí, bueno, esto... Para evitar, no sé, incendios, ¿cómo puede ayudar la ganadería en esto? Si pastores pueden ayudar, no sé, si nos puedes dar alguna información sobre este tema. A ver, esto es complicado porque ya no solo hablamos de conservación, sino también estamos hablando de adaptación al cambio climático. Y son, o sea, son problemas que tienen muchas caras. A ver, primero lo que decías de plantar árboles, digo que no, porque claro, uno de los problemas que vemos en Cataluña es que estamos perdiendo hábitat abierto, ¿no? Hábitat abierto, que es este hábitat de pastos, de prados, y entonces lo que tenemos es más bosque. Lo que pasa que cuando entramos en el bosque lo que vemos es que es muy joven y que no tiene la capacidad para proporcionar estos servicios ecosistémicos que he mencionado antes. Entonces, a ver, ¿cómo respondo esto para que no se me malinterprete? En primer punto, claro, tenemos que conservar los bosques maduros, pero también queremos recuperar los bosques, las zonas estas abiertas. Entonces, los incendios, que siempre se perciben como algo negativo, y lo son cuando causan daños materiales o personales, por supuesto, pero también proporcionan unas, ¿no? Cuando se quema un bosque joven, por ejemplo, un espacio, te generan un espacio abierto que es una oportunidad para esas especies que hasta ahora no tenían, ¿no? Que estaban perdiendo su hábitat, pues te ofrecen una oportunidad para esas especies para recuperar el hábitat abierto que necesitan para su supervivencia, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que aparte de la percepción social que tenemos de los incendios también son un factor ecológico que ha estado siempre aquí. De hecho, el nombre mismo de los Pirineos, ¿no? Piris viene de fuego porque los Pirineos es un sitio que se quema muy a menudo. Entonces, el fuego es un factor ecológico a tener en cuenta y que nos puede proporcionar este hábitat abierto cuando la perturbación es de baja intensidad, o sea, me refiero a que no, tampoco tenemos que quemar dos comarcas, ¿no? O sea, si tenemos pues, quemas controladas o quemas de zonas pequeñas y sobre todo si estos incendios no afectan a bosques maduros, ¿vale? Entonces, para preservar los bosques maduros, primero de todo, identificar los bosques maduros que hay aquí en Cataluña y entonces, pues, tirar adelante. Por ejemplo, había un proyecto de una red de espacios que protegieran bosques maduros de Cataluña y para dejarlos a evolución libre. Esto tiene un debate científico detrás sobre los detractores y defensores de dejar los bosques a evolución libre, ¿no? Evolución libre quiere decir sin ningún tipo de gestión, ¿no? Se tiene que estudiar cada caso, la viabilidad, si se puede hacer, si no, también dependerá un poco de las especies forestales que tengamos, ¿no? No es lo mismo el crecimiento de un roble que de un pino. Entonces, se tiene que estudiar bien cada caso, cada rodal, cada mancha de bosque, a ver lo que nos permite, pero para promover los bosques maduros, los bosques maduros, sí que se pueden hacer actuaciones de gestión en bosques jóvenes, intentando hacer por ejemplo, una claridad, bajando la densidad de los árboles jóvenes, ¿no? Para facilitar que aquellos de porte mayor pues, continúan creciendo y puedan adquirir tamaños mayores. Al hacer el clareo, ¿no? Al hacer esta tala selectiva, pues también puedes dejar madera muerta en el suelo, imitando la madera típica de los bosques maduros, dando así cobijo y alimento a esas especies que lo requieren para su ciclo vital. Entonces, bueno, es complejo el tema de la gestión forestal, porque yo ahora he puesto este ejemplo pensando en la gestión para mejorar la conservación de las especies propias de los bosques maduros, pero también se podrían hacer
otros tipos de gestiones más encaminadas, por ejemplo, a una mayor adaptación al cambio climático, a una mayor absorción de CO2 por parte de los bosques. También se puede hacer una gestión orientada a pues, regulación hídrica, ¿no? Porque como más bosque tenemos, también más consumo de agua necesitan esos bosques, ¿no? Y también pues, tenemos que hacer que ver exactamente la disponibilidad de agua que acabamos teniendo, combinado con las sequías que estamos viendo que van pasando recurrentemente en los últimos años. Entonces, pues la gestión forestal es muy compleja y se tiene que hacer un ejercicio de planificación a muchos niveles para decidir correctamente cómo a través de la gestión se puede ayudar, ¿no? Obviamente lo que decías tú antes de los pastores, la ganadería, la función, obviamente recuperar la ganadería en sitios donde hace no muchos años atrás estaba presente, pues esto puede ser una ganancia para la biodiversidad siempre y cuando esta ganadería pues, sea con unas prácticas sostenibles y adecuadas a la conservación. Vale. Ok. Pues la última cosa que te quería preguntar, pero ya nos has adelantado bastante, ¿no? Sobre nuestras acciones como ciudadano, qué acciones pueden ayudar a preservar la biodiversidad, cómo cada uno de nosotros puede participar activamente en preservar esto, y a todos niveles, ¿no? Desde nosotros a nuestros alcaldes, nuestras autonomías, nuestro país, la Unión Europea, a nivel global. Bueno, un poco, bueno, ya has dicho, ¿no? De comer de manera más sostenible, intentar en la medida de lo posible comer de temporada. No sé si tienes alguna otra idea a todos estos niveles, ¿no? De qué podemos hacer como acciones. Sí, a ver, se pueden hacer muchas cositas. Al final, la idea central es poner la naturaleza en el centro de las decisiones. Cuando decidamos algo, pero cuando decidamos algo no me refiero solamente en el mercado, que es el ejemplo que os he puesto antes. Sí. Es que incluso podemos pensar en la naturaleza, y no solo en la naturaleza, también en el efecto, en el impacto climático de nuestras acciones, pues con cosas tan sencillas como, como que qué energía consumimos, dónde ponemos nuestro dinero, ¿no? Los proyectos que financian las entidades bancarias pues tienen un impacto también, qué votamos, qué, ¿sabes? O sea, al final, si tenemos en cuenta el factor de la naturaleza y el impacto climático en todas las decisiones que tomamos, podemos hacer cambios que acaban influyendo en nuestro impacto como personas en el medio, ¿no? Pero además, si se quiere ser más activo, ¿no? Porque esto es un poco intentando cambiando algunos hábitos, pero sin un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, para ayudar a preservar la naturaleza, pues lo que estamos viendo es que necesitamos conocerla bien. Necesitamos lo que decíamos antes, ¿no? Saber dónde está esta naturaleza, saber qué le ocurre. Entonces, pues hay muchos proyectos de ciencia ciudadana también aquí en Cataluña, proyectos que son proyectos científicos liderados desde instituciones científicas aquí en Cataluña, que animan a la ciudadanía a participar pues recogiendo sus observaciones de cosas tan simples como hay un proyecto que se llama Pájaros en el Jardín, y que simula un poco un proyecto que en Inglaterra tiene mucho éxito y que es tan simple como que la gente en sus casas pues pueda proporcionar información de los pájaros que ve en el jardín de su casa, ¿no? En el jardín, digo, en el jardín puede pues, ser en el balcón o hay otros proyectos, ¿no? Hay una plataforma de ciencia ciudadana que se llama Ornito, pues que te permite también, pues si tú vas un día de excursión y ves unas especies de pájaro, pues que tú puedas proporcionar esa información de esas observaciones. También pues hay plataformas que nos proporcionan más información de lo que hay en el mar, que es Observadores del Mar, por ejemplo. Sí, lo he visto este. Sí, es Observadores del Mar, pues la gente que hace submarinismo pues, puede aportar muchísima información y muy valiosa, teniendo en cuenta la manca de información que tenemos aquí en Cataluña sobre el ámbito marino.
pero también, por ejemplo, de monetarización de las especies exóticas. Aquí en Cataluña, desde hace muchos años, hay una plataforma también de ciencia ciudadana, que hay una aplicación web que se puede descargar la gente en su teléfono móvil, llamada Mosquito Alert, que es para monitorizar la presencia del mosquito tigre aquí en Cataluña, ¿no? Y que cuando alguien vea, que, pues eso, ¿no? En primavera, cuando ya se empieza a ver la especie, pues que tú puedas informar, porque entonces, pues a nivel de salud es muy importante también controlar esta especie, porque es transmisora de enfermedades, porque causa molestias a la población, ¿no? Entonces, se hacen actuaciones para controlar la expansión de la especie y esta aplicación pues proporciona buena información para los gestores. Entonces, pues si hay interés, pues en Cataluña hay una comisión de ciencia ciudadana que está en la Generalitat de Cataluña. Si la buscan, ¿no? Ciencia Ciudadana Cataluña, van a poder encontrar todas las iniciativas para participar, para proporcionar información y sumarse activamente a conocer mejor nuestra naturaleza para gestionarla mejor. Pero incluso si les apetece todavía ser más activos, pues también hay programas de voluntariado ambiental en muchas entidades que trabajan para la conservación de la naturaleza, pues haciendo limpiezas de ríos, restauración de espacios, ¿no? Pues entonces, pues aquí tenemos la Red de Conservación de la Naturaleza en Cataluña, es la XCN, creo que bueno, se los puedes encontrar en Twitter, por Google seguro que también, que junta todas las asociaciones que hacen voluntariado ambiental en Cataluña y que si hay alguien que desee pues implicarse activamente en la restauración de un espacio, en la conservación de una especie, pues tiene la oportunidad también de participar en esto, ¿no? Y que me dejo así, por la parte de las instituciones, aquí ya, bueno, se pueden hacer muchas cosas, al final el mensaje es el mismo. Poner la naturaleza y el impacto que tienen las acciones en el centro de las decisiones, ¿no? Cuando se toma una decisión a nivel institucional, a nivel político, pues también tener en cuenta cómo esa decisión, cómo aquello que se pretende hacer va a impactar en nuestra naturaleza y en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, se está pidiendo desde varios foros que se revisen algunas de las subvenciones que se están proporcionando desde las propias administraciones, porque están continuando, manteniendo en el tiempo algunas prácticas que no son muy sostenibles, ¿no? Y que quizás de otra forma ya no se estarían desarrollando. Entonces, bueno, es un poco incluir la naturaleza en las decisiones y tomar decisiones, pues, que tengan el menor impacto posible. O si tienen un impacto, que sea positivo. Vale, pues Nuria, muchísimas gracias por tu participación, por explicarnos todo esto. Espero que le haya gustado a la gente que estaba escuchando. Y bueno, yo escribiré artículos derivados de esta entrevista y la compartiré también, la pondré por debajo del vídeo. Entonces, si os gusta, pueden seguir nuestro canal y tendréis más información. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a vosotros por el interés y cualquier cosa ya sabéis, estamos aquí. Gracias, Nuria. Hasta luego. Hasta luego.